Quin diries que és el nexe que uneix els 6 contes del teu llibre? Tierra fresca de su tumba está compuesto por 6 relatos largos que tienen una hebra en común, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la migración y las distintas muertes que atraviesan los personajes, porque no es que la muerte es siempre física, también pueden ser muertes psicológicas, muertes culturales, ¿no? Como hay algo que se extingue en los personajes y que se manifiesta como una resurrección de otra manera. Entonces creo que ese es el nodo simbólico que atraviesa los cuentos, que los manifiesta a todos. Són relats que manen poesia, però que parlen d'històries fosques. Fins a quin punt influeix la teva pròpia vida en aquests contes? La prosa que he desarrollado, que he abrazado en este relato, es una prosa muy cercana a la poesía. Evidentemente hay aquí una lírica que me parecía pertinente, que se impuso, ¿no? Más que yo recrearla artificialmente, aunque siempre, por supuesto, hay un trabajo de artesanía que requiere conciencia, que requiere tallado, pero creo que los tonos con los que hablan los personajes y la voz narrativa bastante lírica se impuso, quizás porque me parecía que ese era el lenguaje para hablar de nuestros miedos, ¿no? No me interesa entrar al horror de una manera descarnada simplemente para regodearme en nuestros abismos, sino que pienso que el lenguaje puede ayudarnos a mirar de frente a ese abismo. Estàs considerada com una de les escriptores més reeixides de la ficció contemporània a Bolívia. Com vius aquesta consideració? El éxito que es, pareciera que has llegado a un lugar que es algo fijo, que no se mueve, un lugar casi fosilizado. Y bueno, yo no quiero eso porque considero que la literatura, la escritura literaria es un camino de vida que en realidad no tiene horizontes de llegada, porque la literatura, el camino de la literatura, ese es el sentido de la escritura, ¿no? Entonces, no sé honestamente si me siento exitosa, pero sí me siento feliz de que este libro haya tenido una respuesta tan hermosa de las lectoras, de los lectores, que cuando me devuelven con comentarios los procesos psicológicos, emotivos que genera el libro, es el mejor regalo del mundo.